Todo jugador de este gran simulador de fútbol, y no hablo específicamente de este, aunque sé que muchos se van a terminar ofendiendo por lo que estoy diciendo. Dios, Manolo, ¿por qué eres así? Bueno, continuamos con el contexto del video. Sabemos bien que FIFA ha prometido año tras año unas mejoras para el realismo de su simulador, cosa que ha terminado en general decepcionándonos a millones de seguidores a lo largo del mundo. Y claro, me incluyo a mí, claro que sí. Y más con la llegada de la nueva generación, esperamos que realmente este gran salto generacional se note para el siguiente título. Por favor, nos lo debes, EA Sports. Pero bueno, después de tanta introducción y hablando pestes de EA Sports, estas son las 6 cosas o mejoras que queremos para FIFA 22. Y antes de empezar, te invito a suscribirte, que no te cuesta absolutamente nada y que seas parte de esta comunidad gamer. Es importante decir que EA se ha esforzado al traer algunos rostros a lo largo de este año y ha dejado guapos a los jugadores, pero creo que con lo que se les mencionaba anteriormente se puede hacer nuevas mejoras que los mismos seguidores agradeceríamos. Y tú me preguntarás, ¿cuáles mejoras? Antes de comenzar, déjame en los comentarios qué mejoras te gustaría que hubiera para FIFA 22. Pues verán, el simulador NBA 2K2020 y su sucesor tiene características muy interesantes, que se soñaría para poder hacer un modo carrera jugador, cómo cortarse el cabello, ver cómo entrena tu jugador, como lo estás viendo en estos momentos en el video. Creo que sería un gran aporte especial que se le pueda añadir a la experiencia, y esta sería única. Yo espero que este pedido, que se ha hecho año tras año a la empresa EA Sports, pueda empezar a ver en FIFA 22, ya que como les mencionaba anteriormente, tenemos de entrada la nueva generación, que se tiene que echar mucho jugo a estas consolas. Además, EA no me puede decir que es imposible incorporar este tipo de mejoras, porque tenemos ejemplos como el que les mostraba anteriormente y el mismo que vimos en el modo de juego El Camino, donde se mostraban infinidad de cinemáticas que bien se pueden incorporar a un nuevo modo de juego. Así que tú, déjame en los comentarios, ¿tú crees que es imposible agregar un nuevo modo de juego y con este tipo de cinemáticas que vimos anteriormente? Te leo en los comentarios. Creo que para algunos va a ser bastante exagerado este punto, pero es que al haber una lesión grave, no tan solo quisiera ver que el jugador permanezca en el suelo, bien pudiera haber una pequeña cinemática donde entrara a la camilla y se llevara al jugador. No recuerdo bien si esto salió en alguna edición pasada, pero bien, le daría un poco de realismo al juego. Y si es así, déjamelo aquí en los comentarios. ¿En algún momento vimos estas cinemáticas dentro del FIFA? También estaría muy bien que incluyeran cómo los jugadores se resbalan por el mal estado de la cancha, causando por las lluvias. Y me vas a decir, no manches, Manolo, ¿dónde has visto esto? Pues les comentaré que en el simulador de la competencia PES esto sí es posible. Como pueden ver en el video, el jugador Pogba, por el mal clima que está haciendo, esto provoca que se resbale, por lo que les comentaba del mal estado del campo, y perdió el agarre y simplemente se cayó. Déjenme en los comentarios si esto pasa en FIFA 21. Estaba hablando de cinemáticas que anteriormente se veían en ediciones pasadas en el simulador, como el lanzamiento de monedas al comienzo de cada partido. Y como vemos en el video, podemos ver que esto ya se encontraba dentro de este juego. ¿Por qué lo quitaron? Esto es un enigma. Algo que me hace creer por qué se fue es porque ahorita el equipo local es el que patea al momento de empezar un partido, pero anteriormente se decidía por medio de este ritual. Pero dime, ¿tú crees que esta escena le dé más realismo a este juego? Si ustedes recordarán que en algunas ediciones pasadas se mencionaba que posiblemente el cambio de clima pudiera venir y que esto iba a afectar dentro del partido, cosa que han estado anunciando cada vez que va a venir un título nuevo y esto no pasa. Ejemplo muy claro es ver cómo empezamos un partido con una iluminación y terminamos con la misma. Esto no se mejora. Espero que con la generación que se venga puedan ver este tipo de cambios durante el clima. Y pues bueno, para echarle la sal a la herida, hablamos nuevamente de PES, donde esto sí pasa. Y como lo ven en las imágenes que estamos mostrando a continuación, en PES sí se muestra el cambio de luz, que esto asemeja al clima. Pero pues bueno, pues
¿Qué pasó FIFA? ¿Qué pasó? ¿Cómo llamarse el mejor simulador? ¿Cómo vemos en este video? No lo puedo creer, FIFA. Y para terminar, mejorar los menús, que bien nos han traído prácticamente el mismo menú tedioso y aburrido. Sé que este bien podría mejorar para que fuera más práctico el uso de cada jugador y la experiencia cambiaría un poco más. Y no una copia y pega de cada año. El usuario Demi Drexler hizo un par de años atrás un menú que es muy práctico y bien pudiera funcionar a la hora de elegir un equipo. Y no tan solo de ir de izquierda a derecha, convirtiéndolo en un menú más interactivo que bien la compañía EA Sports debería tomar nota para sus próximas ediciones. Ahora bien, es tu turno de comentar y decirme qué opinas de estas mejoras. ¿Crees que pudiera hacer la compañía EA Sports en sus próximas ediciones? Te leo en los comentarios. También te invito a ver mi contenido que a continuación va a aparecer y que posiblemente te agrade. Que tengas un buen día, gamer.